Seguimos en vivo. Pasó un minuto de este nuevo día que recién comienza. ¿Tenés tu celular listo, Gaby? Listo, y te está grabando. Bien. Esto puede fallar. Esperemos que no ocurra, Esteban. Cultura digital y la posibilidad que tenemos. Si tenemos un celular de determinada gama que permita... ¿Qué hay que tener? No, ni siquiera de alta gama, ¿eh? Un celular más o menos moderno, con buena capacidad de procesamiento, puede permitir una aplicación que se monta sobre Twitter para transmitir, para hacer lo que se llama un broadcasting, de streaming en vivo, o sea... Tu propio canal de televisión, exactamente. ¿Qué hay que hacer? A ver, podemos probarlo en vivo, ¿no? Claro, bueno, salió una aplicación en marzo que se llama Meerkat, que sería suricata en inglés, estos animalitos tan simpáticos africanos, que lo que te permite es avisarle a todos tus seguidores automáticamente a través de Twitter en el momento en que vos empezás a transmitir en vivo desde tu celular. Esto puede servir para mostrar tu casa, para mostrar, por ejemplo, el otro día se usó mucho para la película, para la pelea de Mayweather y Pacquiao. Ahora, primero hay que ser usuario de Twitter, entonces, entiendo. Hay que ser usuario de Twitter y ahora también se puede utilizar Facebook. Bien, redes sociales. Y forma una nueva red social. Bueno, eso se lanzó en marzo, tuvo bastante éxito, bueno, hubo algunas polémicas, pero rápidamente Twitter lanzó su propia versión de esta aplicación, que se llama Periscope, solamente para iPhones, y medio que le marcó la cancha a la gente. Me dicen de producción, que es un hecho inédito y sin precedentes de producción, estamos transmitiendo en vivo con este sistema. Estamos viendo en este momento en el celular lo que está tomando el celular de Gaby desde el otro extremo de la mesa. Y esto nos permite mostrar cómo funciona. Hay un pequeño delay que recién voy mirando para allá, la voy a mirar a Gaby. En unos 10 o 12 segundos. Y esto permite que cada persona... Sí, puede fallar, ya dije aparte. Ahí estoy viéndola. Y dale, vos seguís contándonos. Claro, y de esta manera lo que uno puede es transmitir cualquier cosa. Permite como un pequeño canal privado. Ya está generando sus problemas también en cuanto a derechos de autor, obviamente. Mirá. Claro, el tema es que vos estás en un recital y ahí tenés el problema con derechos de autor, en una pelea que tiene derechos de transmisión. Sí, en ese caso sí, pero da muchísima libertad para una banda que quiere, por ejemplo, hacer su transmisión en vivo de un show, para hacer un broadcasting de una manifestación que tiene poca cobertura, y de esta manera queda la posibilidad de un montón de seguidores a través de Twitter de enterarse de lo que está saliendo. Me imagino, por ejemplo, no sé, algo que venga de la mano de una pequeña obra de teatro que no tenga un gran despliegue, porque imagino que de momento será una sola cámara. Ahí llegué a mirarla a Gaby. Claro, tiene unos segundos de delay, pero una vez que empiece la transmisión, vas para adelante. Claro, vos pensás que Fútbol para Todos, por ejemplo, te da este servicio, pero montas una estructura grande para una gran capacidad. Acá solamente con un celular podés tener tranquilamente, decían, cerca de 5.000 personas viendo lo que vos estás transmitiendo en el mismo momento. Ahora, pues si saliéramos de la que está transmitiendo Gaby, podemos entrar. Recién había una chica india contando algo que estaba haciendo, otro mostrándole la casa, supongo que se habrá mudado a sus amigos en Australia. Sí, puede tener la utilidad que puede tener una red social, que es una cuestión superficial de a ratos, pero hay gente que hace cosas muy elaboradas, con ideas muy ingeniosas, como ya sabemos. Y ya sabemos que cuando aparece una herramienta nueva, la creatividad de algunas personas nos sorprende a todos y seguramente van a salir unas cosas. Por lo pronto logramos que funcione en vivo aquí en Misión 7. Una versión beta, o sea que tiene todavía varias fallas que seguramente irán mejorando con el tiempo. Más información, muchísima más información, voy a estar tuiteando a través de @estebantecno como siempre, así que atentos ahí a mirar las notas, lo que les interesó el tema. No Meerkat, Periscope. Bien, nos metemos con lo que va a pasar en el día de hoy, que recién está comenzando, con el clima. ¿Qué va a pasar? Veamos, de momento la temperatura es de 16 grados, pero se espera que por la mañana de ya hoy miércoles la mínima sea de 9 grados, la máxima de 18. El jueves, parcialmente nublado, fresquito, 6 la mínima, 19 la máxima. Y ya de cara al fin de semana, 8 la mínima, 21 la máxima. Bueno, podemos decir que las máximas son templadas, Gaby. Sí, sí. Voy a reconocerte que hoy a la tarde, cuando escuché 23 grados, me acordé profundamente de lo que te dije ayer. Que 18 grados era primaveral, depende para qué temperatura estamos hablando y para quién. Claro, el tema es el abrigo de la mañana. ¿Qué haces con eso a la tarde o a la noche? Terminamos, pero habrá mucho más Visión 7 mañana. Gracias por acompañarnos. Esteban, Gaby, la seguimos mañana. Quédense en la pantalla de la TV pública, que ya llega a Filmoteca. Gran plan para esta noche.